esto es una sala de animación. Muy animada, sí, señor. Fijémonos en uno de los dibujantes para ver cómo se hace un dibujo animado. Voy a dibujar al reporter Tribulete, que en todas partes se mete. Sí, soy Tribulete. Pero, señor dibujante, ¿no cree que me falta algo? ¿Eh? Estoy en línea. Necesito masa, color. No puedo presentarme ante el público de esta manera. Bueno, Tribu, no te enfades. Bien. Y ya está. ¿Contento, Tribu? Sí, sí. Y ahora necesito un fondo. Y por primera vez ante ustedes, los personajes más famosos. Empezaremos por el que tiene más hambre. Carpanta, Don Pío, Zipi y Zape, Carioco, Gordito Relleno, el profesor Tracacanto, Rigoberto Picaporte, el Caco Bonifacio, el doctor Cataplasma, Petra, las hermanas Gilda, Mortadelo y Filemón. Ya que no saben ustedes quién viene ahora. Doña Urraca. Vamos, salga Doña Urraca. Bueno, mientras viene o no viene Doña Urraca, les voy a hacer una fotografía. ¡Un momento! Doña Urraca. Tenga, Tribu, le traigo un regalito. Gracias, no hay de qué. ¿Qué será? Por el ruido parece que es un reloj porque hace tic-tac, pero me estoy sospechando que pudiera ser una... ¡Mortadelo! ¿Eh? ¡El teléfono, hombre! ¡Sí! ¡Diga! ¡Eh! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Corra, corra! ¡Corra, jefe, corra! ¡Venga conmigo! ¡No sea usted pesado! ¡Venga! ¡Es espantoso, jefe! ¡Al sabio Rodrigo le han robado los planos de un arma terrible! ¡Así es, jefe! ¡Me han robado los planos de mi invento! ¡Tanto trabajo para nada! ¿Y no tiene usted sospechas de alguien de la casa? ¡Naturalmente que no! Todo el personal de esta casa es de confianza. Sin embargo, tendré inconveniente en avisar a su mayordomo. ¿Mi mayordomo? ¿La armadura? ¡Mortadelo, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡La armadura! ¡La armadura! ¡Venga, por aquí! ¿Por aquí? ¡Mortadelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? ¡Eso digo! ¡Aquí está! ¡Vamos, conteste! ¿Dónde está? No puedo. ¡Ay, ya veo! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Cójale! ¡Vamos, vea! ¡Jefe, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¿Qué tiene el qué? ¿Tiene? ¡Vaya un ayudante más estúpido! ¿Y usted que lo diga? ¡Este cuadro yo no lo había visto! ¡Jefe, jefe! ¡Vamos, contesta! ¡Dinos dónde está lo que ha robado! ¡Yo no sé nada! ¡Qué rico! ¡Dice que nos va a hacer! ¡Esperemos que cantas ahora! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¿Listo? Un brazito por aquí. Otro por allá. ¡Abra la reja! ¿La reja? ¿La reja? ¿Y qué dices ahora? Otra vez, es muy divertido. Mortadelo, enchufe. Ya. ¿Qué cantarás ahora? Yo no sé nada. Mortadelo. Voy. ¡Aaah!
emplearé la violencia. Claro, con nosotros no te va a valer. ¡Basta! ¡Basta! ¡Lo diré todo! ¡Eso no! ¡Basta, basta! ¿Qué? ¿Dónde están los planos? Están en Villa Risueña. ¡Qué oscuridad tan negra! No se ve ni para cantar. Mortadelo, encienda una cerilla. Espere un momento, jefe. Aquí hay algo combustible. Venga, encienda. ¿Pero dónde estarán los planos? El rollo de planos tiene que estar por aquí. Es un rollo parecido a este. ¿Por qué me mira usted así, jefe? ¿Ha visto usted a un hombre? ¿Calvo y con gafas? No lo he visto. ¡Oh! ¡Dios, sigas pidiendo! Diga. Teníamos descompuesto. Fíjese qué bien suena. El teléfono. Lo cojo yo, jefe. Diga, dígame. Ah, sí, ahora se pone. Es para usted, jefe. Filemón al habla, diga. Soy el director del Museo de Arte Chino. Un trabajo muy importante para ustedes. Tienen que traer de Hong Kong un jarrón de la dinastía Fuma, ya valorado en 300 millones. Es la oportunidad de su vida. Pero si le ocurriera algo al jarrón, pueden considerarse bastante cadáveres. Esté tranquilo, hombre. No se preocupe. Le traeremos el jarrón sin faltarle un solo trozo. ¿Has oído, Mortadelo? ¡Corramos al aeropuerto! ¡No! ¡Pasen, pimpollos! Yo sí, doña. También tengo ricas pastillas para el mareo. Deme a mí un puñado, doña. ¡Qué mareo tan gordo! ¡Socorro! Jefe, ahí lo dice, ya estamos llegando.
Aquí es. Venimos por el jarrón de la dinastía Fumaya. Hable más claro, por favor, porque no se le entiende nada. Y díganos, ¿dónde está el jalón? Digo, el jarrón. ¿Así? Miliquiliqui. Malacaliqui, malapu. Ule, me encanta que está más alata. Magaculu, me la... Al fin comprende el extranjero. Yo decir que el jalón está al abajo. Este es el jalón. ¡Cuidado! ¡El jarrón! No se preocupe. Me he traído un pegamento estupendo. Ya está, jefe. Por favor, caballeros, yo que le mandale estos 2 millones a primo mío que vivil en España. Bien, traiga, traiga. Vamos al aeropuerto. Tomaremos el avión de las 14:32. Usted vaya por ahí. Yo voy por ahí. Yo iré por la otra puerta. Y él va por la otra puerta. Muy bien. ¡Cójalo, jefe! El pegamento, Mortadelo. ¿A que no se nota que está pegado? ¡Corramos al aeropuerto! ¡Abróchense los cinturones! Yo uso tirantes, doña. ¡El cinturón del asiento! ¡Majadero! Ah, del asiento. ¡El pegamento, jefe! ¡Qué despistados, jefe! La sorpresa que se llevarán cuando vean el auténtico. Como verán, señores, el plan ha dado el resultado apetecido. Encargué a Mortadelo y Filemón el falso jarrón y lo hice publicar en la prensa para despistar a Kimono Kim. El jarrón auténtico lo he recibido por correo certificado y ya está expuesto al público. ¿Qué ha sido eso? ¡El jarrón! ¡Cenizos antropoides! ¿Qué habéis hecho? ¡Corre, Mortadelo! ¡Deprisa, que nos ¡Nos ha llamado cenizos! ¡Claro! ¡Y no se quede antropoides! ¡Deprisa! ¡Deprisa!
Estoy en la ruina más cochambrosa. Espejismos, espejismos, y yo tengo hambre. ¡Yo tengo hambre! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Ha leído usted lo que dice el periódico? Miren, miren. El célebre bandido Jimmy el Patoso se ha fugado de presidio. Su afición a cazar patos le ha impulsado en huida. 33.000 durazos, vivo, estropeado. Ya. Sí, todo esto está muy bien, pero ¿dónde podremos encontrarle? Es muy fácil, jefe. Yo sé un sitio donde hay muchos patos. Ahora dejamos la carretera y nos vamos por este sendero. Miremos el mapa, no nos extraviemos. Sí, vamos por buen camino. Aquí tenemos la laguna de los patos. Vaya, hombre. Inútil, los ha espantado. Habrá que saltar la alambrada. Lo hago yo en un periquete. Mi traje de los domingos. ¿No sabía que eso era un hilo eléctrico para que las vacas no se acerquen a la valla? A propósito, si hay vacas, quiere decir que también habrá toros, ¿no? Elemental, mi querido jefe. Póngase los pantalones antes de salir a escena. ¿Entonces es que es peligroso andar por aquí? No, si se disfraza de árbol o corre mucho. ¡Corra, jefe! ¡Ya corro! ¡Corra, que le coge! ¡Ya corro! ¡Corra! ¡Corra, jefe! ¡No corra! ¡Corra! ¡Que le cogen! ¡Que le cogen! ¡Que le cogen! ¡Que le cogió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ánimo, jefe! ¡Baje de ahí, que eso no ha sido nada! ¡Ánimo! Sí, nada. ¡Qué cansado estoy! De aquí no me arrancan ni con un tractor. ¡Pues yo me largo a toda prisa! ¡Amor! ¡Espere! ¡Vaya un día de carrera! ¡Ni que me estuviera preparando para las Olimpiadas! ¡Salte, jefe! ¡Sí, ya salto! ¡Que yo! ¡Sitio, sitio! ¡Qué exageración! ¡No hace falta correr tanto! El porterito le... Un círculo de piedras. ¿Qué querrá decir esta señal? Ah, vamos a verlo. Enseguida vamos a consultarlo. ¿Qué es eso? Consulte. Mire, jefe. Aquí en el mapa dice que es un pozo... cenagoso. ¡Qué día! Donde esté cazar patos que se quite la cárcel. ¡Vuela, querida! Oh. ¡Cuidado! Abajo hay un maloso que nos quiere disparar con una escopeta. ¡Ya lo he visto! ¿A la una? ¿A las dos? ¡Y a las tres! ¡Volverá! ¡Qué mala pata, hombre! ¿Mortadelo y Filemón? ¿Qué buscarán esos sabuesos? Va, seguramente cazar patos como yo. Mientras descubrimos a Jimmy, vamos a cazar un pato y nos lo comemos. Ya contesta uno. ¡Oh, Mortadelo! Ya sé dónde está, jefe, pero es peligrosísimo acercarse a él. ¿Entonces qué podemos hacer? Tendremos que usar la astucia, jefe. Sí, diga. Nos disfrazaremos de toro. Así camuflados, no se dará cuenta de que somos nosotros. Claro. Y con esta bomba que por casualidad tenía en el bolsillo, le apresaremos. Algunas veces es usted listo. ¡Vamos! Ya. ¡Enganche, jefe, enganche! ¡Así! ¡Cremallera, andando! Usted guíe, ¿eh? ¿Dónde se meterán esos dichosos patos? Aseguraría haber visto una vaca volando.
¡Ay, qué golpe! ¡Ay! ¡Jefe! ¿Qué? ¡No veo nada! Claro, tiene la cabeza al revés. Saber que esos abuesos andan por aquí me ha puesto nervioso. No es posible, no es posible. He visto un toro bailando yeye. Mortadelo, abra la cremallera. No puedo, jefe, se ha atascado. Ya, ¿y dónde estamos? A ver. Tengo una sospecha. No. ¿Qué pasa? ¡La bomba! ¡Mire, jefe, hemos capturado al patoso! Tengan la recompensa por capturar al patoso. Descontando la multa por cazar en sitio prohibidísimo, les quedan 2,75. Con la recompensa y otro poco de dinero que tenía en el bolsillo, hemos comprado este pastel que nos lo comeremos en la oficina. ¿Me deja olerlo un poquito? Bueno. ¡No, no! ¡Mira lo que ha hecho, gamberro! ¡Mi madre, vaya un pastel que acabo de ver! ¡Me parece tenerlo ya en la boca! Por su culpa nos hemos quedado sin... No se preocupe, es solo un ladrillo. Ha llegado la hora de zamparse el bocadillo. Qué momento más solemne. Me ha devuelto el ladrillo. Ahora verá quién soy yo. ¿Por qué se oculta detrás de la esquina, Mortadelo? ¡Nos bombardean, jefe! ¡Rayos! ¡Qué agravio la autoridad! ¿Quién se ha atrevido? ¡Ah, ya lo veo! ¡Tirando la ley, ¿eh? ¡Gamberro! ¡Huyen de la autoridad! Se ignora el paradero de un par de gamberros que después de agredir alevosamente a un representante de la autoridad... ¿Cree que nos encontrarán?